Buenos días, señor. Fiel a tu cita, estamos aquí presentes para adorarte, darte gracias y pedir tu bendición. Necesitamos, Señor, tu bendición. Para todos nuestros enfermos que sufren en sus casas, en los hospitales, en las residencias, por los que están en las cárceles, por los oprimidos por cualquier problema personal o social. Por la paz de Ucrania, Señor, tanta muerte, tanta violencia, tantos desplazados. ¡Qué vergüenza, Señor! Te pido por nuestros niños en los colegios. Nuestros mayores enfermos, nuestros jóvenes universitarios en el campo de trabajos, bendícelos y santifícalos, Señor. Señor Jesús, ante tu presencia sacramental te pedimos una fe firme, sin duda ni vacilaciones, una fe alegre y portadora de paz y alegría en un mundo en guerras y odios, una fe hecha oración ante tu presencia y una fe que nos haga adoradores en espíritu y en verdad. Aumenta nuestra fe en el misterio que celebramos y adoramos. Ayúdanos a crecer y testimoniar nuestra fe en la vida para que un día contemplemos tu rostro para siempre. Señor Jesús, te damos gracias porque antes de volver al Padre quisiste en el cenáculo partir y repartir el pan de tu cuerpo a tus apóstoles y les diste a beber el cáliz de la salvación. La tarde de tu resurrección te hiciste compañero de camino con los peregrinos de Emaús. Tus palabras hicieron arder sus corazones y te reconocieron al partir el pan. Realiza, Señor, este milagro en cada uno de nuestros corazones, de nuestras familias, en nuestra residencia, hospitales y cárceles. Bendícenos, Señor.
les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste ese memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno. Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.